Let the dogs out. Bueno, ya está con nosotros Vivek, y quien es consejera en comunicación de interespecies. ¿Cómo es eso? Bueno, la comunicación interespecies es una comunicación que todos podemos hacer de manera muy natural con los animales, con toda la naturaleza, pero pues en el ámbito de modernizarnos perdimos esa conexión con la naturaleza, entonces perdimos esa capacidad de sentir y de recibir esa información que te puede llegar a nivel de emociones, sensaciones, temperatura, imágenes, entonces tú le puedes preguntar a partir de todo de este concepto, cualquier cosa, tu compañero animal y conocerlo más. Bueno, yo normalmente le pregunto cosas a Poli si me contesta. Pero bueno, a otro perros, compañero animal. ¿A poco puedes tener comunicación con los Así perros? Así es, exactamente. ¿Todo mundo puede hacerlo? Todo lo podemos hacer. ¿Y tú cómo te diste cuenta que podías hacerlo? Bueno, a mí me pasó desde chiquita, ¿no? Tenía como esa habilidad y esa facilidad de hacerlo. Usted es una doctora Dolittle. Pues fíjate que no me gusta mucho el concepto porque se hace mucho menos profesional. No le andes diciendo así a la doctora Dolittle. Pero no me hagas eso. Pero sí hay como una, todo un argot profesional en esto. Somos profesionales, nos dedicamos en esto años para poder ejercer. A ver, yo le hice una pregunta a mi perro. Sí. Antes de que empezáramos esta sección, público querido, yo le hice una pregunta a mi perro. Obviamente mi perro no me contestó, bendito Dios, pero ella le hizo la misma pregunta a mi perro en corto, o sea, aparte. Sí, aparte. Y la pregunta que le hice es, ¿por qué no me hace caso? Ok, bueno, lo primero que me mandó tu perrito es que está creciendo, tiene una energía muy juvenil, entonces había mucho de, estoy conociendo el mundo y lo que necesito es que Arad me ponga límites, porque sí estoy como creciendo mucho y como con toda una energía de ímpetu, que no me están sabiendo controlar. Por eso estoy como encontrando mi lugar y encontrando mucha energía, mucho power. Entonces, también empezó a hablarme de que en casa tiene un conflicto, tu perro, en casa tiene un conflicto de encontrar su lugar. Y también empezó a mostrarme como un poquito tu carácter, como un poquito enojón, sí, y como que necesitamos así. Entonces, yo sí me enojo. Oye, no vayas al cholo. No vayas a contar todo lo que ves, niño. Oye, yo le pregunté a Paquito si era feliz. Yo no sabía que tanto cuando eso le preguntamos a Paquito si era feliz, lo que empezó a emanar con mucha naturalidad, porque eso es a través de emociones. Sí soy feliz, pero mi humano no está con toda la sensación de inseguridad. Me empezó a decir que tu energía es de inseguridad y que necesitabas como alinearte más, contento, feliz. Yo soy feliz, yo soy pleno, pero mi humano no. ¿Tú crees? Como que me empezó a preocuparse más por tu energía. Muchas veces los animales, cuando estamos en una consulta de comunicación, la consulta termina siendo para el compañero humano, porque los animales están más preocupados por cómo está su humano. Cuando ellos están bien, empiezan, oye, pero mi humano está un poquito triste, o mi humano necesita más seguridad en su vida. Entonces, eso fue lo que empezó a emanar. Ya de aquí al psicólogo. Oye, y también tiene problemas de alcohol el perro de Paul. Sí, se toma sus pomos. Qué barbaridad. Oigan, más adelante vienen las mascotas de Gali y Escalón, a ver qué les dicen. Y hablando de parejas, ¿quieren encontrar a su alma gemela? Vamos con Cindy.